No, me gustaba pero ya a mí ves... el sexólogo. Exacto. Que creo que sí sigue ahí, ¿no? Creo que sí sigue todavía. Él, la verdad que sí me gusta. Ay, a mí me encanta. Su participación. ¡Yo lo quiero conocer! Es muy inteligente. Sí. Y aparte creo que ya va mejor de salud. Bendito eso, Dios. Eso es bueno. Uh-huh. Pero bueno, el caso es de que enamorándonos desde cuando estaban con que si ya lo sacaban del aire, con que si seguía le hacían cambios o qué pasaba. Entonces me acabo de enterar que enamorándonos va a seguir un rato más esperando a que se prolongue mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque los ejecutivos han decidido dar una nueva oportunidad cambiando muchas cosas, cambiando gente tanto de amorosos, de producción, haciéndole cambios completamente al programa y empezando por su productor. De hecho, el productor de Enamorándonos que ha estado hasta el día de hoy, pues hasta el día de hoy va a estar. Exacto. Porque ya se va. El lunes inicia otra etapa. A partir del lunes empieza la nueva producción y la nueva producción va a correr nada más ni nada menos que de la productora Verónica Boites, que además es amiga mía y que les puedo decir que es una mujer muy trabajadora, una mujer que propone muchas cosas buenas y que hasta el día de hoy creo ella termina con todo un show. Ella, de hecho, fíjense nada más, quiero decirles más o menos un poco de Verónica. Verónica ha trabajado en muchos proyectos, en muchos, tanto en Televisa como en Televisión Azteca y en otros lugares. Uh-huh. En Televisa, para que se den una idea, trabajó mucho tiempo en lo que fue La Oreja. Mira. Sí, ¿te acuerdas tú que Juan José Origel decía abejita, no sé qué? O luego decían, ay, la abeja ya nos regañó. Pues la abeja. La abeja era, reina. La abeja reina. Exacto. Era Verónica Boites. ¡Ay, ¿a poco? Sí, ella es la abeja. Hasta el día, todo el mundo, de hecho, no sé por qué, creo que por trabajadora es que le dicen abeja. La abeja reina. Bueno, el caso es de que en Azteca trabajó en algún momento en la academia. No recuerdo ahora qué otros proyectos ha tenido, pero sí ha tenido proyectos importantes. Y recientemente, hace yo creo que aproximadamente. Como productora. Un año más o menos. Por ahí. Ajá. Le dieron lo que es Todo un Show, cuando Todo un Show estaba en el suelo, que nadie lo veíamos, que nadie, exacto. Es más, no sabíamos que existía Todo un Show, se lo dieron a ella, y al día de hoy Todo un Show es un programa referente, exacto. Es un programa del que ya se habla, un programa del que ya ves qué está pasando, qué tiene, qué no tiene de bueno, igual le cambias o igual te quedas. Ajá. Pero sí te le preocupa a la gente entrar y y ver qué está pasando con ese programa. De hecho, ¿no? Lo pones ya a la hora de la comida o cuando están, dependiendo del horario, en la República Mexicana. Y, como dices tú, ya es referente de la televisión porque en el otro canal, pues está Cuéntamelo Ya y a veces, de repente, harta y lo mismo. Y acá es como que además, lo variado. Todo un show empezó como un programa de concursos. Todo era concurso. Y ahora bailamos. Y ahora no sé qué. Ahora sí lo ven, es un programa de contenido. Hacen concursos, lo mismo tienen música. Entrevistas. Lo mismo tienen una entrevista, lo mismo hablan de espectáculos, o lo mismo manejan que lo que te sirve para la uh-huh. piel o para adelgazar o cosas de ese. Ya hay contenido y es un programa que tiene bastante contenido. Entra Fernando del Solar, que ahorita está de vacaciones. Exacto. Pero de este lunes que viene al otro ya llega a Todo un Show y ya se queda de planta, bien. Entonces seguramente se van a ir más para arriba, que bueno, así lo deja Verónica Boites y ahora empieza esta nueva etapa de Enamorándonos. Pues sí. Que yo les puedo asegurar que si ella va a mover ahí las cosas y le dan la libertad de hacerlo, lo va a cambiar, lo va a mejorar y lo va a subir. Pues de hecho, así fíjate que... Le deseo mucha suerte a Verónica Boites. Sí. Si estaba en La Oreja, como comentas tú, yo creo que fue el único programa de espectáculos que ha funcionado más tiempo en Televisa que le ha dado batalla a los demás programas de espectáculos de diferentes televisoras. Exactamente.